al sindicato y compañeros de trabajo. Todos juntos damos una cordialísima bienvenida a nuestro invitado de honor, embajador David Choquehuanca Céspedes, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, para quien voy a pedir un caluroso aplauso. Asimismo, saludamos también a la teleaudiencia de Canal 48, La Paz TV, quienes a partir de este momento transmiten en vivo y directo este acontecimiento para toda la red de televisión por cable de Cotel de La Paz y provincias. Como primer número, tenemos la entonación del himno a La Paz. A este efecto, y con todo respeto, se pide a toda la audiencia colocarse de pie para entonar nuestro himno al Departamento de La Paz. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Como siguiente número, tenemos palabras a cargo del representante del Sindicato Único de Trabajadores de Cotel. Invitamos al señor Alberto García a este micrófono. Señor canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, buenas tardes. Presidente del Consejo de Administración, miembros del Consejo de Vigilancia, gerente general, estimados gerentes sectoriales, jefes de departamento, invitados, compañeros trabajadores. Bueno, es una satisfacción muy importante participar en un acto que tiene mucha importancia, como el nombre mismo dice, el vivir bien. Yo creo que el vivir bien es una parte importante que tiene que estar ligado a muchos aspectos, que son la seguridad laboral, económica, social, educativa, porque el vivir bien significa todo eso. Y más que nada para los trabajadores significa que la estabilidad laboral que tenemos que tener, tener la seguridad de que tenemos un trabajo efectivo, un trabajo constante que nos permita económicamente también estabilizarnos como trabajadores, darle seguridad a nuestras familias, a nuestros hijos, darles una buena educación en el aspecto social igual. Creo que es un conglomerado del vivir bien. Creo que la conferencia que nos va a brindar una autoridad tan importante del Estado Plurinacional, como es nuestro canciller, va a ser muy importante para que cada uno de nosotros asimilemos, tomemos conciencia
y apoyemos el proceso de cambio que se está implementando por el nuevo gobierno. Estamos seguros de que la mayoría de los trabajadores estamos con el proceso de cambio. Pero ese proceso de cambio queremos que llegue a cada uno de nosotros en esos aspectos que mencionaba, en la seguridad. Que la nueva Ley General del Trabajo nos proporcione seguridad. Que no sea una burla para los empresarios, para los que detentan el poder en las empresas, etc. Porque muchas veces se va al Ministerio de Trabajo y el trabajador siempre sale perdiendo porque el empresario tiene el poder para poder doblegar muchas cosas. Creo que con el nuevo gabinete, con el ministro de Trabajo, se va a empezar a implementar una nueva Ley General del Trabajo. Eso va a ser muy importante para que tengamos también seguridad, que es parte del vivir bien. Mientras más seguridad tengamos, compañeros, vamos a estar siempre mejor. Eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos siempre como trabajadores. Y creo que acá nuestro canciller va a ser el portavoz también de estas solicitudes hacia nuestro presidente de la República, presidente del Estado Plurinacional, perdón. Sé que él entiende estas inquietudes, sé que él entiende estas necesidades y creo que sí también él va a apoyar o no a todas estas solicitudes y peticiones que hacemos. Esa seguridad en la estabilidad laboral que necesitamos. Eso nos va a permitir que nuestra cooperativa avance. Porque si nuestra cooperativa, compañeros, en estos momentos como estamos con un problema muy álgido económicamente, es una inseguridad. Porque corremos el riesgo de que mañana o pasado podamos estar en muchas más dificultades. Tenemos muchas deudas, tenemos deudas ante el ATT, tenemos deudas ante impuestos internos, y si nos empiezan a cobrar y ejecutar, estamos liquidados. Y esa es la verdad, compañeros. Y es por eso que pedimos a nuestro gobierno de que nos ayude. Porque aquí estamos los trabajadores. Porque si el día de mañana no tenemos un trabajo, casi 1,000 familias vamos a estar en la calle, sin tener trabajos, educación, sin tener nada económicamente, nada. Es por eso que pedimos a su autoridad, señor canciller, pueda transmitir también esto a nuestro presidente, o no, de que nos colaboren estos dos temas tan álgidos que son para la cooperativa. Impuestos internos y la deuda ante la ATT. Yo creo que con el trabajo que siempre hemos demostrado los compañeros trabajadores, durante muchos años, y siempre hemos salido a marchar a defender nuestra fuente de trabajo. Y lo hemos hecho siempre de la mejor forma, pensando en nuestras familias, pensando en nuestros hogares. Nunca hemos salido en una forma política o sectorial, siempre en defensa de nuestra fuente de trabajo. Y si algún momento tenemos que volver a salir a las calles, estoy seguro que nadie va a escatimar en poder también estar nuevamente en las calles para defender nuestra fuente de trabajo. Solicitarle a nuestro canciller que mediante su persona haga llegar estas palabras a nuestro presidente. Necesitamos la ayuda del gobierno. Necesitamos esa ayuda, compañeros. Y es por eso que agradecemos la presencia de nuestro canciller y sabemos que va a ser eco de todas nuestras necesidades y de todo lo que estamos pidiendo y solicitando en este momento. Muchas gracias por escucharme, compañeros. Un fuerte aplauso para nuestro canciller.
Ayúdenme a decir, ¡viva La Paz! ¡Viva Cotel! ¡Viva los trabajadores de Cotel! Gracias. Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras de la señora Lucila Alvarado, presidenta del Consejo de Vigilancia de Cotel, a quien invitamos a esta testera. Distinguido señor canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, embajador David Choquehuanca Céspedes. Distinguido presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Limitada, licenciado Fabián Guillén Zubín de Celis. Distinguidos consejeros, distinguidas consejeras, distinguidos miembros del sindicato, señor Alberto García, distinguidas autoridades de nuestra Cooperativa de Telecomunicaciones, señores compañeros de trabajo, señoras y señores. Como presidenta del Consejo de Vigilancia, me siento sumamente satisfecha y honrada de participar en un evento tan importante como es esta, donde el señor canciller de nuestro Estado Plurinacional nos dará los lineamientos del proceso de cambio que está viviendo nuestro Estado Plurinacional. Muchas veces reclamamos cosas y pedimos cosas con toda justicia, pero tenemos que adecuarnos al proceso de cambio que estamos viviendo. El cambio tiene que empezar por nosotros, en nuestras cabezas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras fuentes de trabajo, en nuestras empresas, en nuestras instituciones. Nuestras empresas, nuestras instituciones, tenemos que adecuar al cambio que está viviendo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Y hoy vamos a tener la satisfacción de escuchar de un hombre tan importante como es el embajador David Choquehuanca los lineamientos del cambio, del proceso de cambio que está viviendo nuestro Estado Plurinacional, cuya base y fundamento filosófico y ético es el vivir bien. Muchas veces las personas confundimos el vivir bien tal vez con el vivir mejor. El vivir bien no significa tener dos casas, tener tres coches, vivir en comodidades, desochar riquezas, desochar dinero. El vivir bien significa vivir en armonía con la madre tierra, vivir en equilibrio con el medio ambiente. El vivir bien significa conservar, preservar nuestras riquezas, nuestro ecosistema, nuestro territorio. ¿Para qué? Para vivir bien. Hoy se me viene a la mente alguna frase que nuestro presidente, excelentísimo señor Evo Morales, dijo y se refirió al vivir mejor. Nuestro presidente dijo, el vivir mejor es vivir a costa de los otros. El vivir mejor es vivir explotando al otro. Es decir, que este vivir mejor se ha manejado y se maneja muy bien en las sociedades capitalistas y neoliberales, donde pensamos en riqueza, pensamos en abundancia y pensamos en tener cada vez más cosas materiales, sin importarnos cómo está nuestro medio ambiente, cómo está nuestra naturaleza, cómo estamos entre nosotros. Vivir bien significa vivir en armonía, en paz, en reciprocidad, en complementariedad entre los pueblos.
Somos un Estado plurinacional. Tenemos diferentes lenguas, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, pero también, por eso mismo somos diversos, pero también somos únicos. Somos uno solo. Y tenemos que aprender a vivir bien. Dentro de estos conceptos, como dicen muy bien nuestras autoridades, vivir en armonía con la Madre Tierra. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a nuestro señor Canciller, agradecerle por participar de este acto tan importante para nuestra cooperativa, porque sabemos que él es conocedor de este tema y que en esta tarde vamos a aprender muchísimo de él. La empresa de telecomunicaciones Cotel La Paz Limitada tiene que trabajar de acuerdo al proceso de cambio que está viviendo nuestro Estado plurinacional. Yo pienso que todas las empresas, todas las instituciones, sean privadas o sean públicas, deben adecuar su organización, su administración, su gestión al proceso de cambio que menciona nuestra Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias, embajador, canciller, por participar de este evento, por hacernos partícipes de este evento para conocer mejor lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Y desearle, a nombre de toda la cooperativa, mil felicidades por esta nueva gestión de 5 años a la cabeza del excelentísimo señor presidente Evo Morales Ayma. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Seguimos adelante con este importante acto. Tenemos ahora las palabras del presidente del Consejo de Administración de Cotel. Invitamos al micrófono al licenciado Fabián Guillén. Bueno, buenas tardes, distinguido embajador David Choquehuanca, hermano David Choquehuanca, distinguidas autoridades del sindicato, distinguidas autoridades que nos están visitando, distinguidos hermanos trabajadores, como los considero desde ya un año que estamos acá. Bueno, ya todo creo que se ha mencionado, realmente estoy muy conmovido por la presencia de nuestro canciller. Es muy importante que todos podamos escuchar lo que es el proceso de cambio, pero también quiero que se den cuenta de que ya lo vivimos, el proceso de cambio en Cotel. Desde un 20 de diciembre de 2013 ya se ha iniciado este proceso de cambio. ¿Y se ha traducido en qué? En que todos nosotros nos tenemos que respetar. Todos ustedes, unos con otros, tienen que respetarse. Tienen que respetar también a su cooperativa, a Cotel. Tenemos que cuidarla, tenemos que respetar también a las autoridades, también tenemos que trabajar arduamente, no solamente ustedes, sino también nosotros, porque no podemos permitir de que nuevamente personas inescrupulosas vuelvan a la cooperativa y que se vuelvan a querer enriquecer rápido de nuestra cooperativa. Vamos a salir adelante y sé que con el concurso de todos y cada uno de ustedes vamos a salir adelante. Esta gestión realmente apuesta por ese cambio, realmente acá estoy nuevamente, le digo, muy agradecido a nuestro canciller de que participe con nosotros y que también nos conozca bien. Les pido que le den un aplauso y que empiece nuestro evento el día de hoy. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de honor. No sin antes conocer un poco más, en pocas líneas,
de quién es este personaje. David Choquehuanca Céspedes nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad de Cotacota Baja, Cantón Guarina, provincia de Omasuyos del departamento de La Paz. Realizó sus estudios primarios en la escuela de la misma comunidad. Años más tarde se traslada a Guarina, localidad donde termina el bachillerato en el Colegio General José Miguel Lanza, continuando con sus estudios superiores en la ciudad de La Paz. En la década de los 80, cuando Bolivia vivía la transición de la dictadura a la democracia, David Choquehuanca comienza a participar en procesos sociales políticos. En la ciudad de La Paz fue postulante a la carrera de filosofía en la Escuela Normal Superior Simón Bolívar. El abuso que sufrían los campesinos hizo que se dedicara a la actividad social y política. Empezó a apoyar a las organizaciones del movimiento campesino, especialmente a la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia. Estaba presente en los bloqueos de caminos, huelgas de hambre, movilizaciones sociales, talleres de capacitación ampliados y congresos de las organizaciones del movimiento popular. Allí aprendió a manejar algunos instrumentos de lucha. En el año 1985 accedió a una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Niceto Pérez en la República Socialista de Cuba. En 1987 formó parte de una organización de base para participar con propuestas en los congresos y ampliados del movimiento campesino indígena y empezó a trabajar la campaña 500 años de resistencia. El objetivo era recuperar la cultura, las propias formas de organización, territorio y símbolos. Su participación en el proceso de la campaña 500 años de resistencia influyó en la recuperación de su autoestima como persona y como parte de un pueblo originario. La experiencia le permitió conocer las realidades de otros pueblos y compartir problemas con organizaciones de diversas regiones y países. En esos años, el movimiento campesino indígena demandó participación, acceso a la educación, a la salud, recuperación de territorio y participación política de los pueblos indígenas. En 1990, tomó un posgrado sobre historia y antropología bajo el auspicio del CIDES UMSA. Entre los años 2001 y 2002, cursó un diplomado superior sobre derechos de los pueblos indígenas en la Universidad Cordillera. Participó en varios eventos internacionales como foros sociales, continentales y mundiales. El 22 de enero del año 2006 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia del gobierno de Evo Morales. Queridos amigos, señoras y señores, queda con ustedes nuestro invitado de honor, embajador David Choquehuanca Céspedes, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Jalala, hermanos, hermanas, hermano presidente, miembros del Consejo Directivo, hermanos del sindicato, Jilatanaca, Culiacanaca, hermanos y hermanas. Hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo que busca el vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Crisis. Vivimos nosotros las consecuencias de las leyes hechas por el hombre que aprendemos en las universidades. ¿Y qué tenemos en el mundo? Crisis. Crisis global del capitalismo. Los presidentes cuando se reúnen para discutir cómo encaramos estas crisis como consecuencia de la aplicación de un modelo de desarrollo que busca el vivir mejor. Crisis financiera, crisis institucional, crisis del cambio climático,
crisis energética, crisis alimentaria, pura crisis, puro problemas, problemas de pobreza, problemas de migración, que ya no son problemas de un solo país, sino son problemas globales. A estas crisis, los mismos presidentes de los que han trabajado el modelo de desarrollo que busca el vivir mejor y han calificado de una crisis global del capitalismo. Hasta la Iglesia, una de las culpables de esta crisis, se llama, dice la Iglesia, capitalismo. Y frente a esta crisis, los líderes del mundo, congresistas de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, del África, de la India, líderes sociales, políticos, científicos, se reúnen cada año en los foros sociales mundiales. Y en esta reunión, estos líderes sociales, académicos, algunos presidentes se han puesto de acuerdo en un lema, y ese lema se llama "Otro mundo es posible", porque ya nadie se está de acuerdo con lo que tenemos hoy. O algunos de ustedes están de acuerdo con los problemas de pobreza, de corrupción, de inseguridad. Nadie está de acuerdo. Todos queremos cambio. Por eso se han puesto un lema: otro mundo es posible. Y están trabajando, cada año se reúnen alternativas de cómo construir este otro mundo más justo, más participativo, más incluyente. También los presidentes se reúnen. Recientemente, en junio, se van a reunir la Unión Europea, América Latina y el Caribe para discutir estas crisis, la crisis alimentaria. Estamos frente a una crisis. Y frente a una crisis, desde nuestra coca, desde nuestro choque, desde nuestra papa, desde nuestras montañas, desde nuestro trigo, surge una propuesta que ha sido enterrada hace 500 años atrás. Pero estos principios han logrado resistir. Seguimos hablando nuestro aymara, aruski pasipjaña nakasakipunira kispawa, limachitu jamachitu kunaska machitu jamachitu wichajatitu. Seguimos hablando nuestro aymara. Siguen nuestros dirigentes andando con su chicote. Y estos, los que se han resistido durante 500 años, los que estábamos en un proceso de dejar de ser, hemos vuelto para ser nuevamente. Queremos volver a ser. Queremos volver a ser Kamiri. Kamiri no es rico. Kamiri es una persona que vive bien. Queremos ser Kapak. Kapak igual persona que vive bien. Queremos volver a ser Iyambae en guaraní. Iyambae es una persona que no tiene dueño, que ha aprendido a moverse de acuerdo a nuestra huipala, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, y han resistido a este modelo de desarrollo. Y esta propuesta, que apenas en los primeros años parecía algún juego de palabras, hoy se discute en las universidades de Europa, de Estados Unidos. Ya los presidentes en las propias Naciones Unidas, en el G77, los delegados, los jefes de delegación, si no son todos, ha estado en el lenguaje de ellos, en la intervención que ellos han
realizado en representación de su país, si ustedes revisan, está el vivir bien, el Suma Camaña. Se está construyendo como una propuesta global frente a la crisis global del capitalismo. El vivir bien, el Suma Camaña. Cuando nosotros trabajábamos nuestro programa, no, ¿qué es lo que queremos como gobierno? De pronto nos damos cuenta de que no necesitábamos contratar a los consultores, sino simplemente teníamos que recoger lo que tenemos y empezar a sentir orgullo de lo que somos y de lo que tenemos. Tenemos identidad nosotros. Nuestro continente tiene su nombre. Somos del gran Abiyala, así se llamaba nuestro continente. En el Abiyala vivíamos en armonía, no solamente los seres humanos, sino en armonía con nuestro entorno, con nuestra madre tierra. En el Abiyala trabajábamos siempre la unidad, la esperanza, la hermandad, la paz, el amor. Hasta que llegan estos hombres extraños y empezamos a trabajar la división, empezamos a trabajar el odio, abrigamos el resentimiento. Y nos han dividido con banderas, con fronteras. Hoy vivimos divididos, con banderas, con fronteras. Trabajamos la división. Ya no trabajamos la unidad. Abrigamos el odio en nuestros corazones. El resentimiento, el odio, el egoísmo, el individualismo es una enfermedad. Estamos enfermos. Por eso decimos que vivimos la macha, macha desequilibrio. No estamos en nuestro equilibrio. Y la macha está relacionada con la bandera boliviana. La pacha está relacionada con nuestra huipala. El Abiyala está relacionada con nuestra huipala. Cuando hablamos de la unidad latinoamericana, está relacionada con la bandera boliviana. Trabajamos la unidad latinoamericana. Pero no solamente la propuesta de los que buscamos el vivir bien se queda en construir, en recuperar, unir a Latinoamérica, sino volver a ser nuevamente, porque tenemos identidad. Somos del gran Abiyala. Y los presidentes de UNASUR, yo no sé por qué hemos tardado tanto tiempo, recién, el año pasado, a finales del año pasado, hemos entregado la Secretaría General de UNASUR en Quito. Porque estamos empezando a trabajar la unidad. Nos damos cuenta de que nos han desintegrado. Vivimos desintegrados. Y estamos empezando a trabajar la integración. ¿Para qué? Para volver a ser nuevamente, para volver a nuestro gran Abiyala. Muchos de los presidentes, yo recuerdo una intervención del presidente Chávez, él decía que UNASUR tiene que ser para caminar por nuestros propios caminos, ya no para caminar por los caminos del norte. Tenemos todavía nuestro Capacñán, nosotros tenemos todo, solo que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Tenemos todavía nuestro Capacñán. Capacñán significa Capac, persona que vive bien. Ñan, camino. Capacñán, el camino de las personas que buscan el vivir bien. Y nuestro Capacñán, después de 10 años de trabajo en la UNESCO, finalmente, el año pasado, hemos logrado que nuestro Capacñán sea declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Recién el año pasado. ¿Y quiénes hemos trabajado? Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia, estos países andinos. Estamos empezando a recuperar lo que tenemos. No solo estamos empezando a dar importancia, a recuperar, a investigar sobre nuestra quinoa, solo que no estamos informados. Ya nuestro Capacñán ha sido declarado por la UNESCO
patrimonio mundial de la humanidad. Tenemos que sentir orgullo. Y poco a poco vamos a empezar a recuperar nuestra autoestima. Han destrozado nuestra autoestima. Nos han traído a la cultura del miedo. Por este proceso se llama revolución cultural y democrática, o revolución democrática y cultural, porque tenemos que cambiar de pensar. Y eso es poco a poco. Tenemos identidad, y la identidad es como una piedra fundamental. Lo único que estamos haciendo nosotros es recoger lo que tenemos. Nuestros abuelos en el pasado querían que sus hijos alcancen un día a ser Kapak. De ahí viene Kapak, el Malku. Malku es un título. Malku Kapak. Kapak. Kapak igual persona que vive bien. Kamiri, persona que vive bien. Y Yambae, persona que no tiene dueño, que aprendió a moverse de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y los quechuas han dicho, queremos volver a nuestro ñan. Y los aymaras hemos dicho, queremos volver a nuestro taqui, a nuestro sarawi. Y los guaraníes han dicho, queremos volver a nuestro tape. Tapi, sarawi, taqui, oñan, igual, camino. Camino del equilibrio. Por eso hablamos del pachacuti. Pacha igual, equilibrio. Cuti igual, retorno. Retorno al equilibrio consigo mismo. Nosotros estamos enfermos, no estamos sanos. ¿Dónde están nuestros kumaras? Ya no sabemos. La palabra kumara está siendo estudiado por los europeos, por los de Estados Unidos, en esas universidades que están 30, 20 años más adelantados que nosotros. Están estudiando. Aquí estoy acompañado con unos franceses en Francia, Teresa Buis, Tristan Platt, Olivia Harris. Son famosos profesionales, tienen doctorados y no dictan clases en nuestras universidades. Dice que hay una amenaza de bomba, que reviente la bomba. Quieren cortar, ¿no? Ya. Es que tienen miedo. Depende de ustedes. Yo me quedo. Seguimos. Gracias. Seguimos. Hermanos, tenemos, no se asusten, todo lo que pasa no es casual, y si tiene que pasar, pues que pase, no es casual, hermanos, no es casual, todo lo que estamos viviendo no es casual, hermanos, los Lakotas es un pueblo indígena que vive en los Estados Unidos. Estos pueblos, cuando en 1992, cuando nosotros organizamos la campaña 500 años de resistencia, porque no han podido terminar con nosotros, no han podido, y les hemos dicho, aquí estamos con nuestra huipala, aquí estamos con nuestro poncho, con nuestros malcos, con nuestro aymara, con nuestro pinquillo. Aquí estamos con nuestro tiwanaco, con nuestra quinoa, con nuestra coca. Aquí estamos con nuestro jaguashampi, hemos dicho nosotros. En ese entonces nos han venido a visitar pueblos indígenas del mundo a Bolivia. Ellos nos han traído un mensaje además. Los Lakotas de Estados Unidos han venido a Tiwanaku y nos han dicho, ese mensaje decía, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta Tierra. Hermanos, hermanos,
La huipala no es invento de nadie. La huipala está relacionada con el vivir bien. La bandera boliviana con el vivir mejor. La huipala es simplemente la materialización del arco iris, del curvo.